Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Esta promesa es para los que aman a Dios. Y yo sé que tú amas a Dios. Por eso esta promesa es para ti. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un misionero que se encontraba en la isla de Santa Lucía recibió noticias de que alguien en la isla de Martinica estaba interesado en escuchar el Evangelio y se preparó para navegar a esa isla en la tarde del 7 de mayo de 1902. Pero poco antes de la partida, la compañía naviera le avisó que esta había sido postergada. Y en la mañana del 8 de mayo, el misionero se enteró con asombro que su barco había zarpado finalmente la noche anterior sin él. Aparentemente, en algún lugar se había producido un malentendido. Y se sentía penado y desilusionado y, podríamos decir, hasta enojado también. No obstante, durante el día llegaron a Santa Lucía las terribles noticias de que el Monte Pelé, el volcán más famoso de Martinica, había entrado en erupción y en esos escasos 3 minutos había causado la muerte de 40.000 seres humanos. Y que los barcos que se encontraban en la bahía, incluso aquel en que el misionero debió haber zarpado, desaparecieron en la hecatombe. La vida del misionero se salvó gracias al inexplicable malentendido de la víspera. De vez en cuando, Dios interviene en los asuntos de los hombres para salvar a su pueblo de diversos peligros, pero no siempre. Y tampoco no siempre nosotros sabemos por qué. ¿Por qué? Por ejemplo, salvó Dios la vida del misionero, pero hasta donde sepamos, no la de la persona que quería escuchar el mensaje. Todo lo que podemos decir es que Dios tiene razones para librar una vida en un caso y permitir en otro que los acontecimientos sigan su curso natural. ¿Por qué salvó a todos los miembros de una iglesia adventista en el Perú al salir de picnic a otra localidad el día cuando una avalancha en 2 minutos y medio sepultó bajo 20 metros de tierra de lodo a más de 20.000 personas en la localidad de Huaraz y Yungay? El versículo que estamos comentando es uno de mis favoritos y me ha ayudado a enfrentar la vida de una manera diferente. Desde entonces he aprendido que el bien, a que se refiere Pablo, lo es desde el punto de vista del Dios eterno y no necesariamente desde nuestro presente y finito punto de vista. Y a veces cuesta entender eso, ¿verdad? Por lo tanto, con la plena seguridad de que Dios en su infinita sabiduría es poderoso para lograr algún bien de todas las circunstancias de la vida, agradables o desagradables, siempre y cuando tengamos el debido espíritu, reclamemos el cumplimiento de la promesa implícita en este versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Confiar en Dios, en las buenas y en las malas, es siempre una mejor manera de vivir.